La historia de la pintura seguido va acompañada de personajes singulares cuyas vidas sorprenden y por lo general se asocian con el genio y el talento de un gran artista. Esta vez revelaremos el rostro de un hombre solitario, de carácter difícil y quizás incomprendido. Él es Manuel Rodríguez Lozano. Su moderna propuesta artística en plena época posrevolucionaria, su tormentoso matrimonio con Carmen Mondragón, mejor conocida como Nahui Olin, las intensas relaciones que mantuvo con Antonieta Rivas Mercado y Abraham Ángel, y los exabruptos contra los muralistas, lo llevaron en múltiples ocasiones a estar en el ojo del huracán. Hoy vamos a adentrarnos en un universo lleno de claroscuros, el de este pintor enigmático y su fascinante biografía. Manuel Rodríguez Lozano, un pintor de tempestades. No hay una fecha exacta de su nacimiento y perteneció a una familia citadina económicamente acomodada de la que poco se sabe. El nombre de Manuel Rodríguez Lozano aparece en la escena pública poco antes de contraer nupcias con Carmen Mondragón, a quien años más tarde, el pintor mexicano Gerardo Murillo, el Dr. Atl, bautizaría como Nahui Olin. Un 4 de diciembre, no se sabe si de 1894, 95, 96 o 97, nace Manuel Rodríguez Lozano, hijo de Manuel Rodríguez y Sara Lozano, matrimonio acomodado y atraído por las artes y la música. Estudiante en el Colegio Militar, es llevado por un tío a trabajar en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Una noche, en un baile organizado por el Colegio Militar, se le encomienda atender a Carmen, la hermosa hija del prominente general porfirista Manuel Mondragón. En un momento, una fecha precisa, pues no está documentada en ninguna parte. La idea más aceptada del primer encuentro de Carmen Mondragón y Manuel Ruiz Lozano se supone que pudo haber sucedido en uno de los bailes que organizaban periódicamente el Colegio Militar y a donde el padre de Carmen Mondragón, el general Manuel Mondragón, tenía un gran ascendiente y lo admiraban mucho por sus inventos en la artillería. Y entonces ella bailó en esta ocasión con Manuel Ruiz Lozano, quedó prendada porque Manuel Ruiz Lozano era verdaderamente un hombre muy bello. Y a partir de ese momento, aparentemente, yo creo que no había necesidad, pero aparentemente le insistió a su padre que le regalara por favor ese cadete para que se casara con ella. Así, en plena lucha revolucionaria y con el general Mondragón en el exilio, debido a su simpatía porfirista, Carmen y Manuel deciden convertirse en la pareja del momento, celebrando con bombo y platillo su boda. Finalmente se fija la fecha de la boda, que sería el 6 de agosto de 1913. No estaría presente en la boda el general Manuel Mondragón porque él había salido en un aparente autoexilio después de los sucesos de la escena trágica. Sin embargo, a unas horas de su enlace, a Carmen Mondragón la asalta un presentimiento sobre Manuel. Ya cuando faltan probablemente unos poquísimos días, Carmen Mondragón presiente algo sobre la intensidad amorosa de Manuel Ruiz Lozano y piensa que hay cosas muy extrañas en su comportamiento, en ciertas actitudes, y piensa que puede tratarse de una persona homosexual. Trata de detener la boda, pero como no está su padre en México, su madre, doña Mercedes Balseca de Mondragón, pues le determina que ya no es posible hacer nada, todo está hecho y faltan prácticamente unas horas. Con el recrudecimiento de la Revolución Mexicana, el padre de Carmen decide, por seguridad, llevarse a toda su familia a Europa mientras se calma el conflicto armado. La joven pareja se embarca a París y para después reunirse con la familia Mondragón en San Sebastián, España, donde cerca de Biarritz vive el general Porfirio Díaz. Durante ese tiempo, Carmen y Manuel comparten el mismo techo con otras seis parejas.
además del general Mondragón y su esposa Mercedes. Llevan una vida un poco azarosa, un poco tortuosa, porque hay ya la idea de la homosexualidad de Manuel Ruiz Lozano, o tal vez esto de alguna manera en ese momento se manifiesta entre los impulsos agresivos, amorosos y eróticos de Carmen Mondragón, probablemente no sabemos absolutamente nada. Pero a fin de cuentas, de todas maneras, van a convivir alrededor de, por lo menos casados, alrededor de 8 años. ¿No? 7, alrededor de 9 años. Y vamos a suponer 1 o 2 de noviazgo, pues son 11 años, que no son poca cosa, ¿no? Y entonces, bueno, debieron de haber tenido algunos momentos importantes en la vida que compartieron con cierta felicidad a pesar de las restricciones en relación al estatus erótico de Manuel Ruiz Lozano. Una sobrina de Carmen recuerda los paseos de la pareja todas las tardes en el campo para pintar y convivir con otros artistas. En aquellas tierras lejanas conocieron a Picasso, Braque, Matisse y a escritores como André Salmon o Jean Cassou. Bueno, a pesar de todas estas diferencias que hay entre ellos, hay momentos de reconciliación y en el que hicieron cosas positivas como el iniciarse en la pintura. Yo tengo la idea, puede ser equivocada, como hay tantas ideas equivocadas sobre Manuel Ruiz Lozano, de que Carmen Mondragón lo inicia en la pintura allá en San Sebastián, España. Como decíamos, allá se organizan con un grupo de pintores de la Academia Española de Pintura, algo así, o de Artes, y con mucha frecuencia salen a pintar paisaje. Ahí sí mantuvieron una carrera paralela. Lo curioso es de que no se conserva absolutamente nada de Manuel Ruiz Lozano que pudiéramos remitirlo a esta época. Y si se observa con cuidado algunos cuadros de Rodríguez Lozano, le encuentro yo por lo menos un cierto parecido con algunas de las obras de Nahui de ese periodo de su estancia europea. La unión y cariño de Carmen y Manuel da como resultado el nacimiento de su hijo, quien muere a los pocos meses. Más tarde, a raíz de este hecho, surgen múltiples versiones: muerte de cuna o un accidente. Muy casi un bebé de cuna. Manuel Ruiz Lozano, cuando se separa finalmente en México, que regresan a fines de 20, empieza a circular el rumor de que ella había asfixiado a su hijo. Cosa muy, pero inmensamente difícil de creer, ¿no? Pero era una manera de venganza de Manuel Ruiz Lozano porque lo había abandonado por el doctor Atl. En una época en que los homosexuales no salían, como dicen ahora, del closet, entonces que se haya ido con otro hombre, no importa su estatus homosexual de Manuel Ruiz Lozano, socialmente le había creado toda una serie de problemas. Y en relación al accidente, una maestra de primaria que conocía muy bien a Nahui Olín en Tacubaya, de donde eran maestras, me platicaba que ella le había confesado alguna vez cómo fue que sucedió la muerte del hijo. Las relaciones andaban mal, ellos vivían en San Sebastián, en un edificio como por tercero o cuarto piso, y un día que ella bajaba para llevar a tomar sol al jardín o algo así al hijo, llegó Manuel Ruiz Lozano. Forcejearon en esas situaciones difíciles y en el forcejeo el niño cayó, golpeó con los escalones y murió. Pero lo cierto es que se desvanece por falta de pruebas, de argumentaciones, el que haya sido la asesina de su hijo. Un año después de su regreso de Europa, en 1921, Rodríguez Lozano y Carmen Mondragón se divorcian. Ambos inician una relación sentimental. Ella con el pintor mexicano conocido como el Dr. Atl, y él con el joven Abraham Ángel. ¿Cómo se llevaron después de la separación? Se supone que tenían que llevarse mal, y de hecho así fue. Carmen Mondragón guardó toda su vida una veintena de fotografías de Manuel Ruiz Lozano. Retratos de él solo, individualizado, y también en pareja con ella.
Además de esto, guardó dos cartas de Manuel Ruiz Lozano toda su vida. Y por si fuera poco, en 1971, que cuando muere Manuel Ruiz Lozano y que le hacen una exposición homenaje en el Palacio de Bellas Artes, le mandan invitación a Nahui Olín para esa exposición y esa invitación la guarda todo el resto de su vida, los otros 7 años que le restaban de vida. Yo creo que todo esto implica algo, ¿no? Implica de que se siguieron guardando algunas cosas, aunque en el exterior estaban obligados ante el resto de la gente a ser un poco enemigos, ¿no? Manuel Rodríguez Lozano, ¿qué sucede con él? Guardó fotos de Carmen Mondragón toda su vida. Y hay 2 o 3 referencias a sus cuadros que son inevitablemente que están referidas a su relación con Carmen Mondragón. Ya instalado en la Ciudad de México y con el firme propósito de dedicarse a la pintura, Rodríguez Lozano busca formar parte del movimiento artístico nacional al que pertenecen algunos pintores como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Sin embargo, su actitud un tanto arrogante y su visión europeizante de la plástica dificultan su integración al proyecto cultural promovido por el entonces secretario de Educación Pública, José Vasconcelos. Al regresar a México en 1921, después de una prolongada estancia que hace de 1913 a 1921 en Europa, al regresar a México lo que busca es integrarse al proyecto vasconcelista, a la búsqueda de la mexicanidad a través de un lenguaje personalizado. Pero tuvo una reacción muy semejante a la de todos los mexicanos que habían ido, el doctorado Diego Rivera, Siqueiros, de que al regresar a México, más que seguir corrientes europeas, era mejor buscar modos de expresión y técnicas que identificaran más a nuestro país. Con el anhelo de desentrañar el espíritu de la gente del pueblo mexicano a través de su pintura, Rodríguez Lozano está consciente de que no encaja con la concepción del arte nacionalista y oficial al que pertenecen los muralistas, a quienes se refieren algunos textos de la época como folcloristas o jicaristas, pues idealizan y ensalzan la figura del mexicano, mezclándola con sus ideas políticas. Esto le vale el descontento de algunos de ellos. Ante el rechazo de las convenciones de la época, dirige su mirada a las escuelas al aire libre, donde es nombrado profesor de diseño. Él no era el único en esos años en oponerse al muralismo mexicano, que es lo que se le suele reconocer, y con toda razón fue muy valiente en esta actitud avasalladora de los muralistas y oponerse a esa pintura ideologizada o ideológica que cubre los muros de los edificios de México. En eso habría que darle la razón y es su reconocimiento a su valor, ¿no? Pero él quisiera pasar por ser el único que se oponía, y había muchos otros, tampoco una legión, pero sí varios otros. Estaba Tamayo, estaba Agustín Lasso, estaba María Izquierdo, seguramente se me olvidan otros nombres, ¿no? Y sin embargo, él quiso vender esa imagen suya de un pintor en una isla desierta. Influenciado por la plástica europea, con un espíritu inquieto, ávido y el deseo de emprender y consolidar un estilo personal, Rodríguez Lozano se propone tomar como esencia de su obra al mexicano en su forma más pura. Así, muestra en sus creaciones el concepto de la gente del pueblo, cuyos defectos y virtudes plasma en su obra. Él está tremendamente enamorado de la biotipología del mestizo citadino. Él nunca representó hombres indígenas, todos son mestizos. Tenía una, y todos antropológicamente los había rescatado del pueblo, ¿no? Sobre todo una serie que le llama El Mexicano, alguna cosa de estas. Manuel Rodríguez Lozano se encontraba en esta primera etapa de su creación, cuando en 1922 conoce a quien llamaría su gran descubrimiento, Abraham Ángel,
un joven oriundo de El Oro, en el Estado de México, a quien presenta como argentino. Durante una temporada residen en Cuernavaca, donde conviven juntos y salen a pintar los paisajes del lugar. Posteriormente se establecen en la Ciudad de México. En algún momento, yo no sé si en el Estado de México, en la Ciudad de México, no hay datos concretos, conoce a Manuel Ruiz Lozano y con esta habilidad que ya en este momento había desarrollado por enamorarse de los hombres que veía en la calle, Manuel Ruiz Lozano, se enamora e inician una relación. De hecho, se convierte en Ruiz Lozano en su maestro, en su amante, en el guiador, ¿no?, de Abraham Ángel, y empieza a desarrollar una labor realmente interesante, pero bueno, un esfuerzo de 3 años y donde se ve cómo va evolucionando, pudo haber llegado a niveles tal vez extraordinarios. El resultado de esa profunda cercanía sentimental y empatía pictórica se refleja en el estilo semejante de algunas de sus pinturas. Para 1924, Manuel Rodríguez Lozano viaja a Argentina, donde exalta la pintura de Abraham Ángel y Julio Castellanos. Algunos dicen que Manuel no soportó la idea de que Ángel lo superara y se fuera abriendo paso por sí solo, por lo que decide romper la relación sentimental y dirigir su atención a una futura promesa, Julio Castellanos. Pues resulta veleidoso, como era o como llegó a ser durante todo el resto de su vida Manuel Ruiz Lozano, un buen día, después de que se había convertido en el ave agorera, en el heraldo de Abraham Ángel, y que era la revelación genial de la pintura mexicana, pues resulta que de pronto lo abandona, lo deja solo. Abraham Ángel, Manuel Ruiz Lozano solo podía hacer lo que se le pegara la gana, pero Abraham Ángel no hubiera sabido qué hacer solo. El gran encausador de su vida y de su proceso creativo era Manuel Ruiz Lozano, y que cede, abandona a Abraham Ángel por ir tras de los pantalones de Julio Castellanos. Esto debió haber sido un drama terrible para Abraham Ángel. Herido y traicionado por la indiferencia de su maestro, se dice que Abraham Ángel toma como único camino el suicidio. Y en octubre de ese año muere el mejor pintor de América, según lo calificaba Rodríguez Lozano. Se dice que se suicida, pero es un suicidio un poco raro porque es en el medio de los vapores de una inmensa orgía que probablemente se desarrolla en la casa de Manuel Rodríguez Lozano y que de pronto alguien dice: Abraham Ángel está muerto. Entonces todos salen por puertas y ventanas y no quiere saber nada de aquel drama. El único que tiene que afrontarlo es Manuel Rodríguez Lozano. Entonces le habla a su amigo, el doctor Raúl Fournier, y él es el que va a hacer el acta de defunción. Pero él determina que fue por una sobredosis de droga, heroína o alguna cosa así, porque encuentra un piquete en la cara interna del muslo de una de sus piernas. Pero el acta de defunción del doctor Fournier va en el sentido de que muere de una enfermedad congénita del corazón. Al año siguiente, una vez pasado aquel trago amargo, Manuel se encarga del Departamento de Dibujo y Trabajos Manuales de la Secretaría de Educación Pública, donde promueve y reforma el método de dibujo creado por su antecesor, el artista Adolfo Betz Mogar. Lo que nos revelan es que, bueno, de un acercamiento que tuvo en los años 20 hacia las escuelas de pintura al aire libre, hacia el método de Betz Mogar, que sí lo revela su obra, poco a poco se va alejando, va buscando a través de un lenguaje íntimo, personal, muy, muy singular, la búsqueda de sus propias experimentaciones plásticas. Con la ayuda de Alfonso Reyes, desde la Embajada de México en Francia, expone en el Círculo de París para América Latina sus últimos cuadros, así como los trabajos de sus pequeños alumnos, a quienes consideraba prodigiosos. La muestra fue muy bien recibida por la crítica y la presentación del catálogo estuvo a cargo del escritor Andrés Salmón, director de la revista Art Vivant. Él establece sobre todo
una diferencia con respecto a toda esta corriente pictórica que se desarrolla a partir del nacionalismo que trae aparejada la revolución, con toda la pues las enseñanzas que se daban en esa época en las escuelas de arte. Incluso él llevó una exposición de alumnos, de niños que él que fueron discípulos suyos, y descubre, pues, igual que otros pintores que daban clases para obreros y para gente que no tenía ninguna relación con la pintura, pues en ese sentido la actitud de Rodríguez Lozano pues marca una diferencia con todo ese toda esa parafernalia que se desató a partir de precisamente del movimiento revolucionario y de las enseñanzas que se derivan de ella. Trata de hacer una propuesta de arte donde se plantea una nueva figuración en la cual los límites entre lo geométrico y lo figurativo están a veces un poquito difuminados o borrosos, y en esa nueva figuración también va a haber una especie de disolución de los géneros. Entonces la identidad entre masculino y femenino va a ser borrada en algunos de sus cuadros para que surjan figuras de androides, andróginos, o bellezas, digamos, hermafroditas, cosa que por principio y por distintas otras razones los otros pintores de la época no podían darse ese lujo o esos lujos, y don Manuel sí se los podía dar porque él no andaba cargando con el escudo nacional. En este tiempo se rodea de quienes ahora considera sus discípulos: Julio Castellanos, Tebo y Nefero. Lo que me llama mucho la atención de ese personaje pintor es que no haya tenido pares en su vida, solamente discípulos, lo cual denota una personalidad, a mi juicio, poco rara, extraña, digamos, ¿no? Enigmática. Inclusive también su labor didáctica fue importante, tuvo toda una serie de alumnos que obviamente se inician con Abraham Ángel, sigue con Julio Castellanos, viene Nefero, viene Tebo, Mariano Rodríguez, ¿no? Mariano Rodríguez y Alfredo Lozano, entonces hace ahí el Rodríguez Lozano. Después tuvo como alumnos Antonio Reynoso, el fotógrafo, el gran escultor costarricense Francisco Zúñiga. Es en 1927 cuando Manuel Rodríguez Lozano conoce a una de las mujeres más importantes en su vida, Antonieta Rivas Mercado, hija de Antonio Rivas Mercado, célebre arquitecto y director de la Academia de San Carlos. Antonieta, joven de amplia cultura e ideas vanguardistas, queda prendada de la personalidad de Rodríguez Lozano. Pronto se convierten en amigos, confidentes y cómplices de futuras empresas culturales. No hay que olvidar, es un hombre culto, inteligente, yo creo que punzante en su inteligencia, muy guapo, no hay que olvidarlo, ¿no? Y por lo tanto un hombre dotado de mucha seducción. Antonieta no solo se encarga de ser la principal promotora de su obra, sino que además le profesa un amor que jamás fue correspondido. En sus múltiples cartas, Antonieta deja testimonio de esta pasión. De hecho, una carta de las que se recuperaron, de las que le mandaba Antonieta Rivas Mercado a Manuel Rodríguez Lozano, sí iba a Tlalpan, desde ahí le escribía, se iba a la villa, desde ahí le escribía, se iba al Estado de México, desde ahí le escribía, si salía del país, le escribía. Y una carta,
palabras más, palabras menos, le dice: ¿qué pasa, Manuel? Ya tómeme. ¿Por qué la simiente fecunda solo puede caer en Abraham Ángel y Julio Castellanos? Yo también reclamo ser tierra fecundada. Qué tremendo, qué bella, ¿verdad? Qué bella cosa. Siempre se la menciona como la mecenas, ¿no?, del pintor. Y yo veo la relación de poder invertida. Es decir, ¿qué mecenas que pide? O sea, no hubo ni hasta donde supe, ¿eh?, ni pagos ni encargos de cuadros. Ella no invirtió, digamos, su fortuna en Rodríguez Lozano, invirtió su afecto, que es muy distinto. Y veo una relación mucho más de sumisión de ella hacia él, más que al revés, la que supondría una relación de pintor con su mecenas, ¿no? Junto con Rodríguez Lozano y María Luisa Cabrera, Antonieta Rivas Mercado concreta el proyecto del Teatro Ulises, en el que también participan escritores como Gilberto Owen, Jorge Cuesta, Javier Villaurrutia, Carlos Pellicer, José y Celestino Gorostiza y Salvador Novo, quienes ya habían avanzado en el proyecto de la revista Ulises. Este grupo de jóvenes intelectuales, que más tarde sería conocido como Los Contemporáneos por la notable revista literaria que llevara el mismo nombre, se encargaría de promover y difundir muchas de las innovaciones del arte y la cultura en la sociedad mexicana, no solo en la literatura y la pintura, sino también en el teatro, donde colaboraron Rodríguez Lozano, Julio Castellanos y Agustín Lasso. Su primera exposición ocurre en el momento en que están en escena las obras que presentó el Teatro de Ulises, grupo en el cual él que empieza a participa de manera activa como escenógrafo, y desde luego por la cercanía que él tenía con Antonieta Rivas Mercado, que es justamente la persona que animó y patrocinó el Teatro de Ulises. Es solamente hasta después que dice que se conocen para fundar el movimiento, o sea, el Teatro Moderno de México, ¿no?, a través del Teatro de Ulises. Y es un poco darse un lugar a él, o sea, como decir, gracias a mí, yo recluté a Antonieta, yo la convencí. Antonieta no era ninguna tonta. Había visto en París años antes todo el nacimiento también del teatro moderno en Francia, y ella venía ya con ideas. Entonces pongamos que sí, Rodríguez Lozano fue el enlace con algunos escritores y dramaturgos de los contemporáneos, pero tampoco es la pieza tan notable que él quiere hacer creer. O sea, que el Teatro de Ulises nació por él y murió por él, ¿no? Allí hay que bajarle de otro tono a sus afirmaciones y decir, sí, pero, ¿no? Sí, pero no es tan así como lo cuenta. Duró muy poco tiempo y hay que hacer ver que justamente es Rodríguez Lozano el que termina con el grupo de Ulises, puesto que él, por causa de unos celos, de hecho incontrolables, digamos, obliga a Antonieta a que termine las funciones, puesto que ve que, veía, era muy evidente que Antonieta les hacía más caso tanto a Novo como a Villaurrutia en todo lo que tenía que ver con el teatro y con otras cuestiones, ¿no? No hay que perder de vista que este hecho de que se acabara el Teatro de Ulises por la influencia de Rodríguez Lozano también hizo que se acabara la revista Ulises, que al mismo tiempo salía junto con las obras de teatro. Y en este caso, pues tanto Novo y Villaurrutia, después de ya, pues se alejaron en cierta medida de Rodríguez Lozano, por lo cual ya en las
posteriores actividades que tuvieron todos estos miembros que fueron ya llamados contemporáneos propiamente, pues ya no tuvieron la misma cercanía que llegaron a tener en un principio con Rodríguez Lozano. El Teatro de Ulises quiso salir de su marco muy reducido de la calle de Mesones, de esa casa, buscarse aventuras mayores en teatros mayores y fracasó. El país no estaba preparado todavía para tanta modernidad en el teatro, ¿no? A la par de sus actividades en el teatro, Rodríguez Lozano había colaborado en las revistas La Falange y Ulises, además de conceder entrevistas a la prensa, en las que se refería con una pasión desenfrenada al escenario cultural del país. Ejercía una crítica punzante a la pintura oficial mexicana y sus máximos representantes, además de otros temas que en su momento causaron polémica. Era un personaje controvertido. Don Manuel Rodríguez Lozano pertenece a esta, digamos, línea de pintores que no tienen pelos en la lengua, que después van a ser llamados como Juan Soriano, como José Luis Cuevas, un testigo de la ciudad que está en cierto modo en los límites de la ciudad. Eso hacía que él tuviera un punto de vista articulado, además es una persona que no solo pintaba, sino que también era capaz de expresarse, no era capaz de polemizar, era capaz de discutir, era capaz de poner apodos, de ser muy vivaz con la lengua. Sin embargo, 7 años después del fallecimiento de Abraham Ángel, la muerte nuevamente se hace presente en la vida del pintor. Su amiga y principal promotora, Antonieta Rivas Mercado, se suicida en Notre Dame, en París. Ese mismo año decide viajar a París con la intención de estudiar y nutrirse de las tendencias artísticas del momento. No obstante, persistió en el artista el interés primordial de retratar en sus cuadros escenas de la vida del pueblo y paisajes de la gran ciudad. Ese rescate antropológico que hace de los personajes que pululan en la gran ciudad y de la misma ciudad y los elementos mecánicos de desplazamiento por las calles es uno de los grandes valores cuando creo que nadie lo había visto por ese tiempo, ¿eh? Quizá por ahí alguien desbalagadamente, pero no. Él hace toda una apología plástica, estética, cromática de la ciudad. Posteriormente opta por la pintura de gran formato, o como lo llamarían algunos críticos, su época monumental. Otra de los aspectos sería un cierto matiz o elemento existencial de dolor, de soledad que hay en sus pinturas, en muchas de ellas, y sobre todo están muy representadas en la llamada época monumental, ¿no? A mí me parece muy interesante esta época monumental, que sus figuras están en espacios metafísicos inmensos, ¿no? Pero están imposibilitadas de salir como si se hubieran petrificado. A partir de esta época, también comenzarán a destacar los retratos de personalidades como Daniel Cosío Villegas, Alfonso Reyes y Salvador Novo. Fue una obra que, por cierto, a Novo no le satisfizo de ninguna manera, porque es un cuadro bastante irónico, por decirlo menos, y incluso él decía que en ese cuadro Rodríguez Lozano no lo retrató, sino lo fotografió, decía, porque está, como se ve en el cuadro, va en bata incluso y va en el interior de un taxi, y obviamente merodeando por los alrededores de la Alameda Central, que ha sido o era por lo menos uno de los lugares clásicos para los ¿cómo se llama ahora? Los ligues homosexuales. Y pues no es en ese sentido muy, muy favorable para el retratado, ¿no? Rodríguez Lozano regresa a México en 1932
y realiza por encargo de su amigo y mecenas Francisco Sergio Iturbe la serie de tableros sobre la muerte de Santana, donde claramente se ve la exaltación de la figura femenina siempre presente en su pintura. Si tú quieres explicarle a alguien que no conozca a Rodríguez Lozano, nada más representa la época monumental y la serie de la muerte de Santana, y tendrás un pintor extraordinario y único en su género. No necesitamos nada más que un coloso y 20 tableros pequeños de la muerte de Santana y tenemos a un pintor original, único en su género, que no se parece a nadie más en el mundo y que es muy mexicano. Algo que me parece muy interesante y que casi nunca lo han tocado en relación a la obra pictórica y el pensamiento estético y filosófico de Manuel Ruiz Lozano, que es que él empieza en los 30 a pintar paisajes de una gran soledad, paisajes áridos, cubiertos de densas capas de polvo. Él está pintando todo este mundo fantasmal cuando apenas yo supongo que se empiezan a configurar esos paisajes y esas figuras en la mente de Juan Rulfo. Si hay alguien rulfiano en esta vida es Manuel Rodríguez Lozano, aunque adelantándose al mismo Juan Rulfo. Es increíble, para mí Juan Rulfo y Manuel Rodríguez Lozano son dos caras de la misma moneda. Me pregunto, ¿habrá visto en alguna ocasión Juan Rulfo cuadros, pinturas de Manuel Rodríguez Lozano? En 1940 es nombrado director de la Escuela de Artes Plásticas, dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Revista de Artes Plásticas, publicada por esta institución. Con el propósito de enriquecer su naciente proyecto académico, invita a colaborar en él a los pintores Diego Rivera y Antonio Ruiz, El Corzo, así como al fotógrafo Manuel Álvarez Bravo, entre otros. Sin embargo, al año siguiente, en 1941, la escuela es tomada por un grupo de estudiantes que exigen la destitución de Rodríguez Lozano. Durante el fin de semana que esta permanece en manos de los alumnos, se habla que se sustraen algunos grabados de Alberto Durero y Guido Reni, pertenecientes al acervo de la academia. Ante tal hecho, Rodríguez Lozano es citado a declarar y encarcelado durante varios meses en la antigua cárcel de Lecumberri. Él obviamente dice, yo no me lo robé, pero yo soy el director de la escuela y asumo mi responsabilidad. Se portó con una gran integridad, porque hay que reconocerle cosas positivas, no todo es negativo en Manuel Ruiz Lozano. Cuando él se vio recluido, que lo fue a acompañar ahí casi todos los días uno de sus discípulos llamado Nepero, se sintió muy deprimido. Entonces uno de sus mejores amigos, el dramaturgo Rodolfo Sigli, le dijo, oye Manuel, ¿por qué no te pones a pintar? Pinta un mural, un cuadro grande, mientras esto se resuelve. Pero se vuelve un cenáculo cultural, la celda Manuel Ruiz Lozano, lo visitan intelectuales, pintores, músicos, poetas, gentes de alto nivel en la política de México, y ahí decide pintar un mural que lo va a titular La Piedad en el Desierto. Durante su encarcelamiento a Rodríguez Lozano, lo visitan amigos y conocidos que interceden y reclaman su libertad. Pero es en este aislamiento cuando pinta una de sus obras más representativas, obra que seguramente sería el reflejo de su estado de ánimo. Tiene una serie de simbologías, probablemente la mujer que está ahí es un recuerdo de la madre que debió haber muerto cuando él era muy joven, puede ser la misma Antonieta Rivas Mercado, y él es el que está retratado ahí. El rostro, si uno lo ve muy bien, tiene una gran cantidad de rasgos que son particulares de Manuel Ruiz Lozano. Y es una especie de estarse exhibiendo, aquí estoy desnudo, díganme qué es lo que he hecho. En fin, es como una apología de sí mismo, ¿no? 4 meses después, pues lo dejaron salir y él ya había pintado este mural.
luego de salir de prisión y demostrada su inocencia, años más tarde, con la obra La Piedad en el Desierto, comienza su última etapa, donde predominan los colores fríos, los tonos blancos, azules y negros, y las escenas que denotan dolor y melancolía. Hay una transformación espiritual en Manuel Rodríguez Lozano, y lo que le interesa más es abordar lo que es esta parte de tragedia, esta parte de dolor que encuentra en los escenarios mexicanos, tanto en la geografía como en las costumbres mexicanas. Es por eso que en algún tiempo se le llegó a llamar el pintor de la desolación, precisamente por esta característica que tiene su pintura. Y lo que vemos, pues, precisamente es que en sus rostros, de gélida plasticidad, por llamarlo así, casi sin expresión, lo que le interesa más es precisamente una renovación espiritual en su pintura, que se refleja precisamente con estos tonos fríos, ¿no? A mí me parece que los rebozos de Manuel Rodríguez Lozano, y no los rostros de las mujeres indígenas en un homenaje al indigenismo que él lo tenía a flor de piel, son más rostros indígenas que los rostros mismos. Los rebozos son verdaderamente maravillosos. Él mismo nunca estructuró una verdadera teoría del arte. Hacía muchas críticas, pero una idea bien estructurada de lo que debía ser el arte, cuáles deberían ser sus tendencias, nunca las elaboró, a pesar de que escribió mucho en algunas revistas de la época entre los 30 y los 40. En 1946, es invitado por el gobierno francés a exponer su obra y a dictar varias conferencias sobre arte mexicano. Para 1952, el poeta sevillano Luis Cernuda le dedica su obra Variaciones sobre un tema mexicano. Se suman a esta dedicatoria Max Jacob y Andrés Salmón con las siguientes palabras: a Rodríguez Lozano, el gran pintor mexicano, creador apasionado pero lúcido, ordenador de formas ardientes y puras, ferviente inventor de signos plásticos, de número, que figuran constelaciones espirituales del genio de su siglo y de su raza. La impresión que uno se lleva es que era un hombre brillante, muy brillante, un buen pensador. Era un hombre de una cultura muy vasta, de una gran pulcritud, pero muy amargado, muy resentido con todo. Él siempre estuvo reclamando toda su vida que no se le daba toda la atención que él necesitaba. Siempre estuvo agraviando a la gente de que aquí está Manuel Rodríguez Lozano. No sean indiferentes, véanme, háblenme, ámenme, difúndanme. Y siempre tuvo ese problema, ¿no? A raíz de su casamiento con Naomi Olin, pues se relaciona con un medio bastante, bastante bien, después con Antonieta y finalmente con Francisco Sergio Iturbe. Entonces, pues, él sentía que por lo menos esa atención que le daba a la gente, por lo menos en estos tres casos, pues lo hacía creer mayormente que sí era merecedor de toda esa atención y todo ese los privilegios que le otorgaban lo definían como la persona que él creía ser realmente, ¿no? Manuel Rodríguez Lozano recibe un homenaje por parte de un nutrido grupo de intelectuales y amigos, entre los que figuran el poeta José Gorostiza, el filósofo Alfonso Reyes y los doctores Gustavo Vaz y Raúl Fournier. Rodríguez Lozano se quejaba mucho precisamente de que no lo tomaban en cuenta, de que no respetaban su manera de actuar o de pintar. En 1960 publica el libro titulado Pensamiento y Pintura, prologado por Rodolfo Usigli y editado por la UNAM. En él recopila sus principales artículos y ensayos. Había una frase que cuando platicaba yo con él, una o dos o tres frases que siempre repetía, era un poco repetitivo a veces cosas, y decía, me trató muy respetuosamente en aquella época, yo que no soy nadie, me trató muy respetuosamente, me decía, maestro Surián, el artista
que no es la voz viva de su pueblo, no es un gran artista, porque éste canta, injuria y llora poéticamente al lado de su pueblo. Entonces era una de las frases, bonita, ¿no? Interesante la otra que decía, existen, que era uno de sus ondazos, es frases cortas, terribles, que él escribió, que decía, hay pinceles y plumas cleptómanos, se roban las ideas de quien puede, ¿no? Sin embargo, este pintor apasionado de su país, a quien él mismo calificara como un país de geometría, de precisión, luminoso y claro hasta la crueldad, dejó tras de sí una serie de incógnitas, tanto de su vida como de su obra, que a más de 40 años de su muerte, continúan sin respuesta. Falta información, por ejemplo, los padres de Manuel Ruiz Lozano nunca aparecen por ninguna parte. Se habla de ellos, parece que tenía una hermana muy joven, muy bella, que se llamaba Carmen, igual que su futura esposa, ¿no? Carmen Mondragón, pero que debieron de haber muerto cuando él era joven, adolescente o algo así. No sabe nada de la madre, por eso en mi concepto la piedra en el desierto es el recuerdo más objetivo, plástica y estéticamente tomado del fresco que pinta en la penitenciaría. Si algo para tratar de encontrar respuestas para el futuro de todo lo que hizo en su vida Manuel Ruiz Lozano, el sentido que le imprimió a su vida, a su estética, a su sentido plástico, etc., muchas de esas respuestas tienen que encontrarse en este inmenso agujero negro que es el entorno familiar de Manuel Ruiz Lozano. Yo creo que habría que relativizar muchas cosas, matizar y también hacer más investigación. Según Efero, los últimos momentos de Manuel Ruiz Lozano fueron tremendos. Llegó a la locura, una verdadera locura, una persona de atar. Entonces, ¿cómo surge genéticamente todo aquello, no? Pero no hay ningún dato. Fue un hombre realmente, pues, un hombre de tempestades, más bien, ¿no? Más que. Pero, pues, por lo pronto no se fue sin dejar huella aquí en México. Manuel Rodríguez Lozano, considerado uno de los pintores del alma mexicana, alguna vez considerado como el pintor de la soledad, dejó de existir a causa de un enfisema pulmonar el 27 de marzo de 1971, en el lugar que alguna vez fue el escenario de sus obras, la Ciudad de México.